Gracias primeramente y bueno, segundo pues contentos, ¿no? Porque pienso que se ha hecho un poco larga, ¿no? Pero al final la tenemos y hay que celebrar de acuerdo con la importancia que tiene, ¿no? Yo pienso que la habíamos perdido el año pasado, ahora volvemos a recuperar. Son de 5 años, 4, yo pienso que hay que estar muy feliz porque volvemos al trono. Para mí, el momento más especial, primero ha sido pues, cuando regresó Abby y segundo cuando regresó Tito. Yo pienso que este año ha sido más que especial por el hecho de que hemos ganado algo muy más importante que una copa, porque al final las copas se olvidan, ¿no? Pero bueno, hemos conseguido vencer la batalla por la vida, que yo pienso que eso está por encima de cualquier cosa. Y eso sí que no se olvida y como publiqué ayer en mi Twitter, en mi Instagram, yo pienso que esta liga va por Abby, por Tito, por todo lo que ha sufrido y por todo lo que nos aporta, ¿no? Sobre todo como ser humano, yo pienso que eso no tiene precio. Bueno, muy, muy meritoria, la verdad es que ha sido una liga complicada a nivel de equipo. Hemos sufrido por las bajas de tanto de Vidal como del míster durante mucho tiempo, pero creo que hemos sido muy regulares. Si hubiéramos dado el mínimo pie al Real Madrid a que al perder un partido, al empatar, la mínima opción que ellos hubieran visto, tanto la prensa de Madrid como los jugadores tienen algo especial en ese club que siempre seguro que nos lo hubieran puesto muy, muy complicado, pero no hemos dado tregua, hemos ganado, hemos seguido ganando hasta el final y creo que hasta que ellos han bajado también un poquito los brazos, ¿no? Yo creo que sobre todo con la vuelta de Vidal y de Tito han sido nuestra fuerza y yo creo que me quedaría con eso, ¿no? Y sobre todo también con el partido de hoy, ganar y poderte proclamar campeón de liga. Yo creo que, bueno, para mí personalmente es un sueño hecho realidad y ojalá que vengan muchos más. Crec que hem fet un gran campionat, que des del primer moment doncs, l'hem pogut dominar i que ens l'hem merescut des d'allà fa jornades. Sí que és veritat que la gent doncs, diu que és una mica descafeinat perquè ens donaven el títol, però et dic jo que ho valorem moltíssim, que ho celebrarem amb moltes ganes i que tenim ganes ja que sigui demà, fer la rua i disfrutar. Penso amb tots aquests que han patit, amb nosaltres des del primer dia, amb tota l'afició, amb el Tito, amb l'avi, amb tota la gent doncs, que ha patit també al seu costat totes les circumstàncies i crec que a nivell de club, a nivell d'institució, el Futbol Club Barcelona es mereixia una altra vegada guanyar la Lliga.